pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a la simulación del Real Madrid Real Sporting de Gijón. Hoy lo haremos de una manera un poco diferente, alineaciones 100% confirmadas. De hecho, son ahora mismo las 3 y 20 de la tarde, en menos de una hora ya empieza el partido Real. Espero que me dé tiempo a editarlo y subirlo antes. Pero bueno, ya lo estáis viendo, chicos, estamos en el Bernabéu. Salimos con una 5-4-1, tengo que ser sincero, me gusta la alineación de hoy. Me gusta el planteamiento de Abelardo de decir: no voy a salir con dos delanteros a lo suicida completamente absoluto, salgo con cinco defensas. Y bueno, intentamos que nos caiga la menor panaera posible. Dicho esto, ojalá ganemos, o sea, ojalá podamos meterle el susto al Real Madrid en el Bernabéu. Sabemos que es muy difícil, pero ya lo que hay. Vamos a ir a ver los dos onces. Antes de nada, recuerda suscribirte aquí y en mi canal de Futbi, que tendrás abajo en la descripción. Estáis ahí los dos juntos, YouTube, Futbi, Futbi YouTube. Vamos a ir suscribiéndonos a ambos. Revienta like y comenta. Alineación del Real Madrid: Keylor Navas, Danilo, Pepe, Sergio Ramos y Nacho Fernández. Ojo con Ramos, que tiene cuatro amarillas. Se podría perder el clásico, si no me equivoco. Luka Modric, Kovacic y James, Cristiano, Benzema y Lucas Vázquez. También recordar que Bale pues está lesionado de larga duración, 2-3 meses, si no me equivoco. Tiene que pasar por quirófano y demás. Así que a ver si, bueno, el galés se recupera lo antes posible. Dicho esto, vamos con la alineación del Sporting, chicos. Vamos con la alineación del Real Sporting de Gijón. Como ya os comenté, 5 defensas, salimos con todo el autobús. Bajo palos Mariño, recordar que el Pichu Cuellar está un poquitín tocado. Tenemos a Douglas, Mireia, Morevieta, Lillo y Isma López. Rashid con Sergio, Moy Carmona y en punta Duye Chop. Vamos a poner el autobús, chicos, vamos a intentar aguantar a la máquina en dificultad leyenda. Jugamos contra la PlayStation, dificultad leyenda y ya lo que hay, compañeros. Yo voy a intentar hacer lo mejor posible, ya sabéis que la máquina literalmente te destroza. Empieza a tocar, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. ¡Adelante y adelante, Pusia Sporting, manes! Vamos, Charlo. ¡Qué bien, Charlo! El control orientado de Carmonita. Pero Carmo... ¡Ay, por favor, venga, va! Sin prisa, sin prisa. Vamos a hacer que cansen. ¡Ojo que tiene Isma! ¡Vamos, Torito! ¡Vamos, Torito! ¡Ponla ahí atrás! ¡Ponla ahí atrás! Me cago en la puta croata chop de mi vida, hermano. ¿Cómo puedes fallar esa, tío? Venga, mira qué jugada. Mira qué... ¡Hombre, por Dios! ¡Hombre, por favor! ¡Hombre, por favor! ¡Hombre, por favor! Hostia, Cristiano Ronaldo, que viene a sacar la falta desde el medio del campo. Calentado, ojo, ojo el centro. Sacar ese balón, coño. Venga, Douglas, Douglas. Cago en Dios, vamos. Uy, 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 Lucas. Uf. Luquitas Vázquez asustando al personal, señores. Vamos, Rachi. Tienes medio. Vamos, vamos, Sergio. Tienes a Carmo. Tienes a Carmo. Vamos, Carmo, prueba. ¡Puta madre, Carmona! ¡Lul! No, mira qué latigazo, chaval. De la ensaimada loca. ¡Uf! Hostia, pues rozo escuadra, señores. Venga, va, va, va. Estamos empujando fuerte. Dios, Amorevieta. ¡El pasecito! La puta máquina haciéndome el pasecito de la muerte. Maldita PlayStation, hija de puta. Te desenchufo, ¿eh? Madre de Dios, bueno, nada. Y es lo que hay, pasecito pa' James y el colombiano que la empuja a portería vacía y... ¿Pero qué hace estrellándose contra Ronaldo? Venga. Uy, qué bien Douglas, por Dios. Ole. Ole. Mariño. Y métela en vez de... Pero, a ver. Cago en Dios. Hace un parado, Mariño. Estoy reventando el botón de despejar, ¿eh? Y el pavo Isma López, con toda tranquilidad del mundo, con el interior te la coloco. Te la aseguro. Ole. Ole. Este chaval ya puede decir que marcó en el Bernabéu, este. Pero yo marqué en el Bernabéu, en propia, pero marqué. Madre mía, qué mala suerte, tronco. 42 y 45, ¿eh? Claro, Chipichop. Claro, Chipichop. Llega Racho. No me toques los huevos, tío, no me toques los huevos, joder. El Keylor Navas aquí, que sacándose el miembro antes del descanso, Tócate los huevos, mira qué dos paradones, tío. Es casi parto el botón de tirar. El bicho está triste porque no están cañonando. El bicho, Manolo. Bueno, nada, primera parte, tío, si es lo que hay. 2-0, con dos goles al final de la primera parte. Voy a hacer unos cambios al descanso y vamos a salir a fuego ya en la segunda. Vamos a salir a muerte, a muerte.
Bueno, señores, doble cambio. Uy, uy, que también haz cambios sin Edin. Mete a Isco por Mateo Kovacic. Nosotros hacemos dos cambios. Cambio una 5-3-2, quité a Rachid, que estaba lesionado. De hecho, andaba con la tirita por ahí, el pavo. Y metí a Víctor y a Borja a Viguera. Metemos dos delanteros, dos puntas. Eso, una 5-3-2. Vamos a intentarlo, chicos. A la heroica. Ponla bien, Manes. Ponla bien, Moy. Envenénala ahí. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Y Keylor Navas otra vez. Me cago en su puta madre. Que lo para todo, chaval. ¡Ojo que la lía! ¡Muy! ¡Muy! Sí, sí. Más solo que la una, hermano. Esa es, venga. Tienes ahí. Vamos, Viguera, hazle algo a Sergio. Prueba. ¡Puta virgen! Porque es que no tienen a puerta una, chaval. Me cago en la puta, hermano. Mira que lo hizo bien ahora, ¿eh? Aguantamos ahí, pim pam, buscamos el perfil. Latigazo y otra vez fuera, hermano. Madre de Dios, el opin. Ya no sé qué hacer. Estoy generando una cantidad de ocasiones de la hostia y no van ni una puerta. Eso es. Ahí va Cristiano. Ahí va el bicho. Se va de uno, tira al centro. Al palo. Me cago en la puta. Mariño, Mariño, hijo. ¿Qué estás de...? ¿Qué estás dentro del área, Mariño? Que puedes coger el balón con la mano. Bueno, pues nada. 3-0. Y es lo que hay. Ahí está ahí en el gallinero la mareona, ¿viste? Va, vaya mala suerte, tío. Un tiro que iba a tomar por culo. Bueno, igual iba adentro, no lo sé, pero mira, uno haciendo ahí una mortal. Ahí John Cena. Bueno, Vitorín. Otro que marcó en el Bernabéu. Dos goles en propia. Bueno, 3-0. Uy, 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 cuidadín. ¿Qué tal Isco solo? Isco contra Morevieta, señores. ¡Oy, oy, oy! El bicho, hermano. ¡Su! ¡Cago en la puta! Hay un centro tal. El pavo hace el salto de la grulla. Douglas llega tarde y el bicho más solo que Solín. 4-0. 4-0 me está metiendo la máquina, ¿eh? Así de guay. Pasándolo bien, con dos en propia. Tienes ahí. ¿Qué mi madre acaba de pitar aquí? ¡Ojo! Lesión de gravedad sobre James Rodríguez. Madre mía, qué cara de sufrimiento. Se queda tendido ahí. Lesión. Entra Álvaro Morata por James Rodríguez. Bueno, Tutu Zidane metió a Álvaro Morata. Y nosotros metimos a Nacho Cases, ¿vale? Con el banquillo revulsivo que tiene Abelardo. Pues ya lo que hay, ya lo que hay. Madre mía, Danilo con las skills. A Morevieta con la grulla, con la guadaña. Ya salió Morevieta de la cueva, chicos. Ya salió a Morevieta, ya se está bastante. Ya se está calentando. Levanta en HD, minuto 90, amarilla. Aguantó bastante, la verdad. No esperaba yo que llegara hasta el 90 sin amarilla. Ahí veis que bueno. La levantada potente. Y va el bicho. Cristiano Ronaldo, minuto 90. Pone a dos lanzadores. ¡El bicho! Al palo el bicho, señores. Madre mía. El bicho Manolo se echa las manos a la cara. Está completamente decepcionado. Solo van ganando 4-0. Uf. Bueno. Pues el bicho Manolo al palo. Ya lo que hay. Vamos arriba. Va a pitar el árbitro seguramente, supongo. Y acaba el partido, chicos. Acaba el partido. Sinceramente yo creo que no merecí un 4-0. O sea, yo creo que merecí por lo menos. Marcaron que fuera, no digo nada, uno. Un golín. Porque será por ocasiones, pero bueno. Y es lo que hay, la Play no hace amigos, la Play no toma, no negocia con terroristas, estoy así, te mete una soba y pa' casa. Espero que os mole el vídeo, chicos, espero que lo reventéis al like, que os suscribáis, que comentéis aquí abajo si creéis que este puede ser el resultado o que incluso puede ser superior. Y nada, yo por mi parte, pues deciros que estas son las alineaciones reales con lo que se salió, con lo que va a salir el Pitu, con lo que va a salir Zidane. Y espero que, bueno, que el partido pueda ser de otra manera y que incluso consigamos ganar o un empatín, vamos, te lo firmo ya. Así que nada, la fe y el último que se pierde, Push Sporting, recordar abajo en la descripción, todas mis redes sociales, mi canal de Footbee, mi canal de todo, o sea, está todo ahí abajo, ir pinchando y lo dicho, seguirme en Twitter que tendremos salseo seguramente luego. Nos vemos, un abrazo, chao. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no ser uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo, eterno preciado.